o menos he visto siempre. Así que aquí el río no es muy profundo, pero bueno, vamos a ver si tenemos suerte y tocamos algunas camillas. Y si no, pues nada, pues el ratillo está echado. Ya digo que he venido hoy súper tarde, mientras monta y no monta a las 4 de la tarde, por probar el atardecer aquí un poquito, a ver qué tal. Aquí antiguamente, aquí estoy a la derecha de una rampa que hay aquí, que era como una especie de embarcadero, que aquí pescábamos nosotros de chicos, y teníamos, que es misterioso, 7 metros en el mismo escalón. Y ahora llega aquí que esto es una jungla. Yo no sé esto hasta dónde llegará, pero bueno, esto ha cambiado todo mucho de aquello entonces ahora, claro, efemérides. Así que nada, yo pues como me gusta siempre el río, digo, bueno, sé que está durillo, pero vamos a probar a ver qué pasa. Así que nada, pues ya os iremos diciendo, esperemos que toquemos algunas camillas y os presentemos algún pescadito. Aquí os dejo con el panorama, que para el siguiente vídeo Dios quiera que venga alguna sorpresilla. ¿Vale? Pues venga, ahora nos vemos. Sí. Bueno, pues nada, pues este es el trabajillo que hemos tenido hoy. Y ha salido esta cosa tan bonita, de aquí, de este Guadalquivir nuestro. ¿Vale? Un par de kilillos, 2,5 kilillos, que está bien para una sencilla express rápida. Ha entrado al pérez de cangrejo y krill. Y os digo, ha dado una buena batallita, se ha querido meter aquí en la anea, pero no la hemos dejado. Lo que pasa es que aquí tenemos el sitio un poquillo ajustado, pero bien. Así que nada, pues aquí tenéis esta cosa preciosa. Y a ver si sacamos alguna más aquí en esta Córdoba nuestra que tanto nos gusta. ¿Vale? Venga. Que ya le hemos dicho que hemos pescado. Yo creo que lo tengo metido en esta bolsita de congelación, creo que se dice, ¿no? Para tener doble seguridad, para que no se pongan recientemente duros. Esto que está hoy de pringue. Utilizo como boilie, o sea, como pele aquí en este río, por lo menos la experiencia, esto de krill y cangrejo, de la marca Trivium. ¿Vale? Son unos peles rojos que ahora le está dando la calor y son de 20 milímetros. ¿Vale? Le está dando la calor y como podemos comprobar, los dedos, es una barra de labios oliendo a peste. ¿Vale? Y esto pues acompañado con su, bueno, es que esto no es de remojo, esto es, ¿vale?, de su misma marca, ¿vale? Esto se pone, esto es remojo, es que claro, leerlo no voy a poder leer, pero esto es un chavapote pringoso, es que no cae ni siquiera, pero bueno, huele muy asqueroso, huele a, y mientras más asqueroso más le gustan los peces. Este no huele tan bien. Huele totalmente a cangrejo, huele a cangrejo de río. ¿Vale? Y estos son los boilies que estoy utilizando, que también he puesto ahora boilies, ¿vale? Que son de la marca Pro Elite Bike, ¿vale? Como hemos visto ya. Estos son de krill crab. También son de krill, que es de cangrejo y de cangrejo de, y krill. Estos huelen a gamba, no sé. A mí me da un olorcito a gamba. Son rojos, ¿vale? Son de esta marca, ya os digo que esta marca es baratilla, hombre, barata y económica. Y tiene una gama bastante amplia. Es que estoy limpio porque esto está todo pringoso. Con el trapo de vestido de mi hija de hace unos pocos de años. Con y tiene los boosters, ¿vale? O sea que los boilies, como aguantan de puta madre. Y esto, aunque no nos pague, lo vamos aquí a enseñar. Este es el disbuste, ¿vale? Lo hay de todos los sabores que tienen los boilies, tienen harina, tienen de todo, pero vamos, yo a mí me encantan estos boilies. Yo he usado de dinamita, yo he usado, o sea, de dinamita, de dinamite, de Starbite, todos son buenos, pero estos... Parece que te lo va a ver. Y es que este dip huele, huele, ya te digo, bueno, si te digo que huele bien, es que no huele bien, porque esto huele asqueroso, pero bueno, a los peces le tiene que oler, uf, yo he remojado ahí un poquito de todo y ya os digo, eso estamos pescando y también le estamos metiendo maíz artificial. Pero parece ser que el maíz no quieren, estas cochinas no quieren hoy maíz artificial. Y en fin, esto es lo que le estamos poniendo. Maíz industrial. Sí, industrial, sí. Ay, mira, me estoy poniendo de pico. Y esto es lo que le estamos poniendo hoy por ahora en esa sencilla express y se han decantado por el krill crab, que es lo que a ella le está gustando y nosotros le ponemos lo que ella quiera. Así que más o menos para que veáis un poquito lo que le estamos poniendo.
Así que bueno, a ver si somos capaces de sacar alguna más antes de irnos, ¿vale? Pues venga. A la suerte del ejemplar. Suerte y cura, lo pasa que le hemos curado antes, ¿eh? Ahí está. Dile adiós, Pili. ¡Hostia! Que venga. Ay, me mancha un poquito. Qué rica. Con lo bien que huela, con lo bien que huela sieno, ¿eh? Qué agradable. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia? Huele a pescado, ¿verdad? Bueno, pues nada. Sitio chulísimo, asquerosamente de mierda de podallita, pero bueno, yo creo que eso en el Guadalquivir este lo que tenemos. Y bueno, voy a echar la caña corriendo a ver si sacamos a su prima hermana. Venga, nos vemos.